muchachos, mi nombre es Cristian Liñán Rodríguez, soy el registrador estudiantil del año en curso. Este video se realiza con el fin de que ustedes, los muchachos de las veredas más lejanas del municipio, puedan conocer cada una de las propuestas de los candidatos a Personería y Contraloría 2019. Les hago la invitación para que participen activamente el próximo 28 de febrero en las elecciones de Contraloría y Personería Estudiantil. Recuerden que este video se realiza solo con fines educativos e institucionales. Muchas gracias. Hola sabios increíblemente activos estudiantes, mi nombre es Jorge Luis Lampre Barragán. Quiero darles la bienvenida en esta nueva etapa 2019. Quiero que me apoyen porque para mí sería maravilloso incentivar y velar por cada una de las ideas que ustedes, queridos compañeros, me propongan en este año a cursar. Una de mis propuestas, queridos estudiantes, es incentivarlos a que saquen el talento que llevan dentro. Para esto voy a gestionar implementos para que en las aulas de clase se desarrollen con un buen manejo y un desarrollo más amplio, más óptimo. Mi número en el tarjetón es 01, no lo olviden, 01. Espero verlos pronto y escucharlos atentamente cada una de sus propuestas. No se les olvide, el 01 en el tarjetón color amarillo. Los espero. Hola, ¿qué tal compañeros de la institución? Mi nombre es Juan Diego Sánchez Bernal y soy candidato a Personería Estudiantil con el número 02. Mis propuestas serían organizar salidas pedagógicas para un mayor aprendizaje y por otra parte, implementar elementos deportivos, ya que en algunas instituciones no contamos con aquellos recursos. Organizar salidas pedagógicas alrededor de nuestro municipio para obtener un poco más de información en la zona en que vivimos. Los invito a que este 28 de febrero voten por mí. Mi número en el tarjetón es el 02 y el color es el rojo. Cuento con su apoyo. Hola compañeros, mi nombre es Giancarlos Arias Lozano y soy candidato a la personería con el número 03. Mis propuestas son hacer salidas pedagógicas para tener un aprendizaje lúdico-recreativo, fomentar la cultura y el deporte en todas las sedes educativas, hacer integraciones deportivas con todas las sedes. Y recuerden, voten por Giancarlos Arias Lozano, 03, a Personería del Colegio. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Natalia Cortés y soy candidata a la Contraloría con el número 01. Algunas de mis funciones son mantenerlos informados sobre los recursos, gastos e inversiones de la institución. Eso se hará de manera semestral o trimestral con las cartelas informativas que hay en cada sede. Espero que me apoyen este 28 de febrero a la Contraloría. Soy Natalia Cortés con el 01. Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Carol Andrea Luna, soy del grado 9 y soy candidata a la Contraloría Estudiantil 2019. Mis propuestas para la Contraloría son las siguientes: es hacer jornadas deportivas, hacer jornadas ambientales en el colegio haciendo limpieza, tanto por fuera de la institución haciendo salidas. He visto que en los baños de las mujeres hay unas llaves dañadas, entonces arreglarlas. He visto que en los baños de las niñas botan el papel higiénico y las toallas higiénicas al piso, ya que eso se ve muy mal. Entonces, para evitar eso, poner en todos los baños esto, una papelera para que así depositen el papel higiénico y las toallas higiénicas. En los baños de los hombres he visto que hay una llave dañada y entonces pues se riega el agua y para evitar eso, mandarla a arreglar. Hacer actividades como bingo, gym days y veladas para así recoger fondos y poner por lo menos un aire acondicionado en un salón. Recuerden que mi nombre es Carol Andrea Luna Lozano, soy candidata a la Contraloría y con el número 02 espero que el 28 de febrero me apoyen. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Snyder Laguna Rodríguez, soy de grado 10, soy candidato a la Contraloría con el 03. Mi plan de gobierno es el siguiente: fiscalizar los recursos del colegio, apoyar y hacer cumplir los proyectos del personero. Velaré para que los procesos de contratación que realice la institución se realicen. Contribuiré a la creación del control fiscal de la institución. Bueno, este es mi plan de gobierno, espero su apoyo y no se les olvide 03. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Franco Rodríguez, del grado 9, candidata a la Contraloría Estudiantil con el número 04. Mis propuestas a la Contraloría serán las siguientes: fiscalizar los recursos del colegio y también adquirir tableros móviles para cuando esté haciendo mucho calor poder trabajar con los docentes en zonas verdes y tranquilamente. Espero me apoyen. Gabriela Franco, número 04, Contraloría Estudiantil.